Nuestro municipio está en un deterioro total. Yo quisiera poder decir un rubro, pero en todos estamos fatal. ¿Qué necesitamos? Mejorar el sistema de agua potable. Tenemos la idea de hacer algunos tanques elevados con sistema de rebombeo para cubrir esa necesidad, pero en las partes bajas hacer captaciones pluviales. Entonces, necesitamos resolver el problema. Hoy está trabajando un ingeniero civil que está haciendo este estudio. Nos ha comentado que los mantos acuíferos están sobreexplotados y que el problema del agua se va a convertir en algo grave en unos años. Entonces tenemos que ir previendo, tenemos que ir educando a la gente para su uso, su buen uso. Y bueno, pues la idea es resolver. Tenemos que verificar si se tienen que hacer nuevos pozos, si se tienen que perforar los que ya están todavía más o crear unos nuevos. Entonces, pues la idea en agua potable es esa. Obviamente yo soy docente, estamos ahorita aquí en visitación. Aquí a mi lado derecho está una escuela de educación especial totalmente olvidada, que lo que menos tiene son las condiciones necesarias para trabajar con los niños especiales o con alguna discapacidad. Tenemos que mejorar la infraestructura, tenemos una primaria Francisco y Madero totalmente olvidada, no todos son arcotechos, es una escuela que en esta temporada se inunda, hace falta infraestructura, hacen falta pizarrones, hace falta tecnología. Necesitamos, hoy es lunes aquí en visitación, necesitamos tener un control en el desarrollo en cuanto al comercio. Está totalmente desordenado, esa es la realidad. Tenemos una avenida principal que está ocupada, banquetas y una parte del arroyo vehicular. La gente tiene que bajarse, caminar en medio de la calle para poder transitar y yo creo que no se vale. Es la seguridad de las personas. Ay, hace falta tanto trabajo en seguridad. Es evidente que tenemos que modificar. Tenemos la idea de hacer una escuela para policías. Que quien esté al mando sea una gente preparada con licenciatura mínimo, pero que no sea policía, que sea alguien especializado en leyes, en el manejo de personal y que pueda él llegar a ejecutar nuevos proyectos. Estamos cansados de tanta corrupción. Mi idea no es traer a alguien, a un policía de otro municipio, para que venga aquí a practicar lo que ya sabe en otros lugares. La idea es tener gente preparada y con conocimiento. Y evidentemente tenemos que echar a andar los módulos de seguridad que se tienen alrededor del municipio, pero que están ahí de adorno nada más, que no se ocupan y que no se han rehabilitado. Entonces la gente exige seguridad. Tenemos escasos 78 policías para toda una población, divididas en dos turnos. Entonces, ¿realmente quién nos cuida? Nadie, porque no es suficiente. Entonces, necesitamos cambiar esa perspectiva. La gente necesita sentirse segura. Hoy Melchor Ocampo es un pueblo con una delincuencia desatada y no es posible que no haya un control. Tenemos hoy ya una comisaría que, lejos de hacerle el ayuntamiento, con todo respeto, me consta que hubo maquinaria de Casas Crea, trabajadores de Casas Crea. Sin embargo, en el presupuesto 2021 al municipio le costó más de $1,000,000. Entonces creo que no se vale decir que se hace cuando no se hace. Necesitamos echar a andar esa comisaría. Tanto se pregonó hace 3 años una propuesta de campaña del actual ayuntamiento, fue un C2 que no llegó, pero que nosotros sí tenemos la intención de hacer. No podemos prometer un C5 o algo más grande porque no hemos empezado. Entonces necesitamos esas cámaras de vigilancia, sí las necesitamos. Necesitamos módulos a las afueras de nuestro municipio para poder controlar esta inseguridad que tenemos. Hemos tenido una respuesta muy aceptable. La gente está cansada, está harta de escuchar propuestas y que nadie mire por su salud, que nadie mire por su seguridad, que nadie mire por un desarrollo personal. Nuestros adultos mayores están olvidados. Tenemos jóvenes y tenemos niños que hoy no tienen ninguna ocupación.
pero sí tenemos inmuebles en el municipio que bien podemos echar a andar con proyectos, con programas para jóvenes, para mujeres. Necesitamos empoderar a las mujeres, necesitamos actividades para los niños, necesitamos trabajar en estos inmuebles. Sigo poniendo de ejemplo Visitación porque estamos aquí. Tenemos un centro de desarrollo que se ha ocupado para bailes y para fiestas, claro, porque es el negocio. Tenemos un teatro, La Pala, que no se utiliza, que solamente se renta porque se cobra. Necesitamos poner esos inmuebles al servicio del pueblo. Por eso en mi equipo está un joven que es egresado del Centro Nacional de las Artes, que lo tenían sacando copias, pudiéndolo ocupar en una casa de cultura. Tenemos un joven que es biólogo, que hoy es mi candidato a síndico, y que está preocupado y que desde la sindicatura verá por la necesidad de cuidar el medio ambiente. Entonces, en mi planilla tengo gente nueva, tengo gente que no ha ostentado un cargo público, es gente con preparación, también hay gente con experiencia, gente que tiene un oficio pero que su vida ha sido muy digna a través de su trabajo. Totalmente mi planilla es gente nueva. De nada nos sirve traer gente experimentada porque ya demostraron su capacidad y siempre lo he dicho y quiero dejarlo aquí clarito. Es una vergüenza el nivel de cabildo que hemos tenido. Yo quiero algo distinto, quiero demostrar que sí se pueden hacer diferentes las cosas. Pues seguramente lo recibiría en ceros, porque es costumbre de quien llega recibir así un ayuntamiento. Incluso ha habido pues presidentes que se llevan de verdad hasta la camilla. Hace años teníamos dos DIF que tenían quirófano, hoy no funcionan, que quien se va saquea, y eso es una vergüenza porque es decepcionante que el pueblo te dé la oportunidad y que tú les falles de esa manera y que sea de esa manera tan vil, llevándote todo lo que puedas llevarte. Yo casi estoy segura, porque lo han venido demostrando en estos 2 años, el saqueo total, con gente que ni siquiera es del municipio, con el permiso de quien gobierna. Y eso es una vergüenza. Yo en su momento fui parte de esa planilla, hubo una alianza, y en un cabildo manifesté y ofrecí disculpas a la gente a la que vi para que votara por quien gobierna hoy. No lo merece, no vale la pena. Me quiso coartar mis derechos políticos electorales y no lo logró. El día de mañana, la actual presidenta, la presidenta con licencia, y sus regidores tienen audiencia en el Tribunal Electoral del Estado de México porque se inició un juicio por violencia política de género. Y yo creo que igual y no pasa nada, no lo sé, yo confío en las autoridades. Pero si no pasa nada, yo quiero dejar precedente de que a mí no me van a violar mis derechos y que sé defenderme y que sé acudir a las instancias correspondientes para que esto no vuelva a suceder. Es lo que más pide la gente, bueno, pide seguridad, pide apoyo ante esta pandemia. Mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente está padeciendo una miseria total y este ayuntamiento no fue capaz de otorgar algo a nuestro pueblo. Mucha gente murió aquí en Visitación, mucha. Aquí en Visitación fue el pueblo en donde más defunciones hubo. No hubo un control de la pandemia, pero tampoco hubo apoyo. Mucha gente pudo haberse salvado si hubiera tenido oxígeno al alcance. Y no lo tuvo, no tuvo para medicamentos, y para mí es una vergüenza. Desde donde yo estuve como regidora, creé programas en apoyo a la comunidad. No podía hacer más porque trabajaba con mi salario, trabajaba con lo que podía gestionar o conseguir. Y bueno, yo espero que hoy la ciudadanía demuestre esa inconformidad o demuestre lo que hoy siente a través del voto el próximo 6 de junio.